Lo que ha pasado en la posada es que desde el 1 de octubre estamos viviendo un proceso de reconversión del programa de residencia de adultos mayores en la posada. Eso implica que de aquí a diciembre vamos a trasladar a los adultos mayores que están hoy día residiendo en la posada a otras unidades del Hogar de Cristo, con el fin de que acá en San Antonio podamos atender y abarcar una mayor población de adultos mayores, pero en una visión y en un trabajo más bien ambulatorio, es decir, en el domicilio. Esta decisión administrativa del Hogar de Cristo. Esto que tiene que ver con una política nacional de atención a los adultos mayores, con el centro en la reinserción y asistencias ambulatorias, generó una serie de rumores y suspicacias que rápidamente fueron descartadas por la institución. Una de las contribuyentes que manifestó su preocupación por los cambios que está experimentando la posada de Emaús es María Pérez, que en conversación con nuestro equipo de prensa dejó ver todas las dudas que le provocan estas disposiciones. No sé por qué lo estarán cerrando, si esto es una necesidad del puerto de San Antonio. Es una necesidad. El día de mañana yo voy, a, yo voy a ser más de edad, a lo mejor no tengo a nadie. ¿Dónde voy a quedar? O sea, estoy preocupada porque el hogar la posada de Maúl, Hogar de Cristo de San Antonio, no se cierre. Y si se cierra, todos los cooperadores del puerto de San Antonio, que no demos lo que es un peso. Hogar de Cristo. Claro que en el hogar de Cristo se apuraron en salir al paso de estas declaraciones, asegurando que en San Antonio nunca se ha pensado dejar a los abuelitos sin atención, porque en rigor con esta nueva política de asistencia ambulatoria lo que se busca es dejar a la internación como última posibilidad para un adulto mayor. Por eso, en vez de estar internos, los ancianos serán asistidos de manera ambulatoria, en lo que además será un centro de encuentro de adultos mayores, conocido en el Hogar de Cristo con la sigla SEAM. Esta es la nueva mirada que tiene el Hogar de Cristo en la intervención social con los adultos mayores. Queremos ver y pensar que las residencias son el último lugar donde debería pasar un adulto mayor su vejez. Y por eso vamos a fomentar la atención ambulatoria, es decir, vamos a articular al adulto mayor que vive en su casa, con sus pertenencias, a que siga teniendo una red de contacto eh, con la comunidad y con otros adultos mayores. No queremos encerrarlos en un recinto y nosotros ser los primeros en no favorecer sus derechos. Y precisamente por eso, más que nunca, el aporte solidario de los sanantoninos al Hogar de Cristo será bienvenido, toda vez que se espera pasar de las 12 atenciones que se realizan en la actualidad a un promedio de 20 adultos mayores asistidos bajo la modalidad ambulatoria en la posada de Emmaus que además se convertirá en un centro de encuentro para gente de la tercera edad en riesgo social.